Tal lo prometido, estamos de vuelta ahora con las noticias de las 16 horas de TN23. Noticias de este jueves, estamos a 14 de abril del año 2016. Y con mucho gusto voy a compartir con ustedes los titulares de esta emisión. Pues del caso, la línea desmiente que Juan Carlos Monzón haya firmado convenio de colaborador eficaz. La Unión Europea anunció donación millonaria para que Guatemala realice censo de funcionarios y trabajadores del Estado. Según Federación de Ganaderos Guatemaltecos, contrabando y falta de integración ha repercutido en falta de rentabilidad del negocio. En internacionales a dos años del secuestro de 200 niñas nigerianas por el grupo Boko Haram sale a la luz nuevo video que muestra que aún están vida porte cremas del comunicaciones fuera de la zona de clasificación tras caer frente a Guastatoya en partido de reposición de la jornada 14. Fueron los titulares vamos a continuación con lo que es la noticia. Esta mañana, en conferencia de prensa, fiscales del Ministerio Público dieron a conocer que han solicitado ante juicio contra los diputados, ocho diputados precisamente, de la bancada FCN Nación, involucrados en los supuestos abusos en contra de la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura. Se ha solicitado que se retire la inmunidad a las siguientes personas, a pesar que fueron alrededor de 19 diputados que participaron en la reunión con la funcionaria el pasado 5 de abril. Juan Manuel Jordano Grajeda, Oscar Rolando Corleto Rivera, Laura Alicia Franco Aguirre, Byron Juventino Chacón Ardón, Rudy Werner Pereira Delgado, Julio Antonio Juárez Ramírez, Ferdi Ramón Elías Vázquez, Edgar Eduardo Montepeque. En el caso de Giordano, dijo la Secretaría General del Ministerio Público que no han podido actuar de oficio porque el gobernador de San Marcos, Carlos Cardona, no ha contestado las llamadas telefónicas para corroborar supuestas presiones por un chat que se filtró donde el legislador decía, vamos a poner de rodillas al gobernador. Durante la reunión, los diputados presentes de forma simultánea le gritaban a la gobernadora diciéndole, entre otras cosas, que eran diputados y que ellos mandaban, que ella tenía que obedecer las órdenes de los diputados por altavera Paz, Oscar Rolando Corleto Rivera y Rudy Werner Pereira Delgado, que las plazas ellos las designaban, que ella tenía que cambiar a todo el Consejo de Desarrollo y que el diputado Jordano Grajeda iba a ser el que manejaría el Consejo, a lo que la gobernadora le indicó que no estaba de acuerdo puesto que ella era la que firmaba la señora gobernadora no fue citada por el mecanismo establecido no la citó el Congreso no la del pleno del Congreso no la citó la, una comisión ni la citó un, un bloque legislativo la citaron por escrito a título individual un diputado y de forma verbal el otro eh, no se le tomó juramento al momento de iniciar la reunión y fue expulsado de la sala su asesor y son todos los diputados que se han nombrado quienes saliéndose de sus espacios en la reunión se paran y le gritan a la señora gobernadora que eh, los que mandan son los señores diputados de Alta Verapaz. Minutos después, el portavoz del organismo judicial informó que los expedientes de la solicitud de antejuicio en contra de los diputados ya se encuentran en dicha instancia, por lo que ahora solo es cuestión de tiempo para que los magistrados entren a conocer el caso. El expediente ha sido trasladado al juzgado undécimo penal para que conozca al respecto. De esta cuenta, pues eh, determinando la circunstancia que ellos son diputados, el juzgado tendrá que inhibirse y trasladar el expediente también a Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, Corte Suprema de Justicia tendrá que revisar el expediente y si lo estima adecuado conforme a ese primer análisis, podría o no nombrar a un juez pesquisidor. Eh, eso de dependerá obviamente de, de cómo esté presentado el expediente, ¿verdad? Uno de los diputados indicados en las supuestas agresiones contra la gobernadora de Alta Verapaz indicó que está dispuesto a someterse al debido proceso. Ocho son los congresistas contra quienes el Ministerio Público solicitó proceso de antejuicio por discriminación contra la gobernadora de Alta Verapaz. Uno de ellos, Oscar Corleto, dijo que en ningún momento la agredió verbalmente o insultó. Lo que utilizó fueron términos coloquiales. Además indicó que respeta la decisión de las autoridades y lo que espera es que se dé el debido proceso y no descarta que la acusación mantiene tintes políticos. Y lo que yo veo que son intereses no de la, de, 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 perdón, de del partido, sino es, acuérdense que ella también fue candidata a diputada. El congresista agregó que dos de los diputados que estaban siendo señalados de insultar a la gobernadora no se encontraban en la reunión. Por lo que deja ver que la gobernadora está mintiendo ante la justicia. Y de los que menciona la señora gobernadora, dos personas no estuvieron ahí. ¿Quiénes los que estuvieron ¿Quiénes? ahí? Javier Hernández y Rudy Pereira. ¿Ellos no, no participaron en reunión? Esta... Eh, no participaron en la reunión. ¿Los demás aquí sí? estuvieron ahí? Los, los de que dicen ahí sí estuvieron ahí y vivieron más. los Estamos de vuelta con más información nacional. La Unión Europea anunció la entrega de una donación millonaria para que Guatemala realice un censo de funcionarios y trabajadores del Estado. El objetivo es determinar con exactitud cuántas personas trabajan en las instituciones de gobierno, cuál es su función y establecer si los salarios que se pagan están acordes a las funciones que desempeña cada funcionario. La Unión Europea confirmó la donación de 5 millones de dólares para el censo. Se va a saber quiénes son los trabajadores y las trabajadoras de los ministerios, cuánto cobran. Eh, si son bonos, si se respetan sus derechos laborales, cuestión fundamental, si hay plazas fantasmas, si el presupuesto se ejecuta conforme a la ley y lo que vamos a hacer es apoyar precisamente al INE, al Instituto Nacional de Estadística y al Ministerio de Economía, de Finanzas, a Presidencia de Gobierno, a enviar los encuestadores al campo para que con la boleta vayan persona por persona, listando a, a, a los trabajadores y trabajadoras y poniéndolos en una base de datos con. de base de datos, perdón, con toda su información financiera. El censo se realizaría a partir de julio y se enviarán delegados a todos los departamentos para tener el dato total de la fuerza laboral del Estado y evitar contrataciones anómalas. Economistas evalúan el primer trimestre de la SAT, donde el informe de la entidad tributaria se destacó el incumplimiento en las proyecciones de la recaudación de impuestos programadas en tres meses. Consideran que las autoridades de la SAT deben iniciar con la ejecución de sus planes de este segundo trimestre y recuperar la caída registrada. La recaudación del primer trimestre se vio afectada eh, principalmente por la recaudación de impuestos al comercio exterior. Acá hay Hubo muchos problemas en las aduanas, ¿verdad? Primero manifestaciones y paros en las aduanas que hacen que, que no haya una agilización del comercio, sino todo se vuelve más lento y en consecuencia la recaudación. Otro factor que agrega es la ley de tarjetas de crédito que durante unos días estuvo vigente y redujo la actividad comercial. El juez de la Caso La Línea desmintió que Juan Carlos Monzón haya firmado convenio de colaborador eficaz proceso judicial que se encuentra detenido hasta que se resuelva la apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación. El juez contaló del caso La Línea, Miguel Ángel Galvez, desmiente que Juan Carlos Monzón sea colaborador eficaz en el proceso. El caso está detenido y ningún requerimiento judicial se realizará hasta que se resuelva la apelación que presentó la Procuraduría General de la Nación. Claro, fíjese que el, en el caso, en este proceso La Línea, pues no se ha hecho prácticamente nada porque eh, eh, está el, el, hay una apelación interpuesta. Y la apelación, pues tengo entendido que ya se, ya se fue para la sala. Entonces, dentro de este proceso, la línea, pues definitivamente no, no se ha hecho ninguna diligencia relacionada con lo que ustedes relacionan con el señor Monzón. El juzgador Galvez dice que después de resolverse la acción legal de la PGN, debe discutirse si los sindicados podrían enfrentar un juicio. Eso en todo caso, si es que se va a requerir... Eso se va a conocer hasta después que venga la apelación, o sea, la resolución de la sala de apelaciones con relación a qué es lo prudente hacer con la, con la PGN. El convenio de colaboración eficaz no ha sido validado, pues el caso La Línea está suspendido por la apelación que presentó la Procuraduría General de la Nación. Refiere Mayra Belli, secretaria general de la MP. Está en el proceso, eh, están en el procedimiento, no ha sido. Eh, eh, validado el, uh -huh. el acuerdo de colaborador eficaz toda vez que está en un procedimiento de apelación el proceso. El juzgador Galvez dijo que resolviéndose la acción legal de la PGN no hay otro recurso jurídico que impida la celebración de la fase de apertura a juicio en la cual se resolverá si los miembros de la red criminal La Línea deben o no enfrentar un debate oral y público. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Fernando Hernández y Hugo Morales. En continuación de la audiencia de primera declaración, el juez otorga la palabra a implicados en estructura dedicada al despojo de bienes. El supuesto líder de la estructura, Walter Obdulio Mendoza Mata, se abstuvo de declarar ante el juez Miguel Ángel Galvez del Juzgado de Mayor Riesgo B. En tanto, Elki Portillo, esposa de un hijo del supuesto líder, brindó su declaración, quien está señalada del delito de lavado de dinero u otros activos y aseguró ser inocente de los hechos que el Ministerio Público la señala. Asimismo, aceptó ser accionista de varias empresas con las cuales se presume realizaban actos ilegales. Eh, yo no yo no conocía a los señores eh, abogados y esa es la verdad que yo quería manifestarle. No sé si ocupé las palabras adecuadas, pero eso es lo que yo quería manifestarle, señor juez. Otro de los que brindó su primera declaración fue José Ayala, quien supuestamente facilitó el despojo de tierras a varias personas beneficiadas por el Fondo de Tierras. Según las investigaciones, la estructura se dedicaba al despojo de bienes por medio de amenazas y violencia. Asimismo, los acusan de conseguir contratos en el Estado por más de 46 millones de quetzales avalados con el dinero obtenido ilegalmente del despojo de tierras. Para este jueves se tiene previsto, se inicia la audiencia de primera declaración para supuestos integrantes de una estructura de sicario denominada Los Tumbadores. A esta organización criminal se le atribuye el asesinato de un candidato a alcalde de San Miguel Dueña Zacatepeques, ocurrido en julio del año pasado, así como varios crímenes en distintos departamentos. La audiencia se aplazó por algunas horas debido a que uno de los acusados no contaba con abogado defensor. Sin embargo, se solicitó a un profesional del derecho a la defensa pública penal para que la audiencia continuara. A estas personas también se les atribuye el asesinato de Luis Cuellar en el interior de un car wash en la calzada Roosevelt. Los acusados fueron capturados la semana pasada tras varios allanamientos, en donde se decomisaron tres vehículos, armas de fuego, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Agentes de la policía de Interpol capturaron en las oficinas de migración de Guatemala a Ronald Lamilcar Mendoza Mayorga, de 34 años quien fue deportado de Estados Unidos y a su ingreso al país, autoridades le notificaron que tenía una orden de captura con fecha del año 2014. Según la investigación, Mendoza, mientras residía en el país norteamericano, efectuaba llamadas telefónicas a una mujer en nuestro país, a quien intimidaba y constantemente le indicaba que la mataría. Ella presentó la denuncia correspondiente por lo que la constató. La policía, efectuando la investigación, e intervino en una serie de llamadas, constatando las amenazas, por lo que a través de la Interpol coordinaron su captura. Sin embargo, fue hasta este día que fue deportado y que se efectuó la detención. Un accidente vial que se registró en el kilómetro 47 Ruta al Atlántico dejó como saldo dos heridos y daños materiales. Pérdidas materiales y dos personas heridas dejó como saldo un accidente vial sobre el kilómetro 47 de la carretera al Atlántico, jurisdicción del municipio de Sanarata en el Departamento del de Progreso. Por causas que se desconocen, un camión que transportaba personal militar con dirección hacia la ciudad capital perdió contra una baranda de un puente de un paso a nivel que se encuentra sobre la carretera al Atlántico. Las autoridades de la Policía Nacional Civil dieron a conocer que el camión, después de impactar contra el puente, volcó dejando como saldo a dos personas heridas que fueron trasladadas por vehículos particulares a un centro asistencial de la ciudad capital, quienes no fueron identificadas. El tráfico fue regulado por agentes de Provial debido a que el camión obstruyó un carril con dirección hacia el sur. En una localidad de Alta Verapaz, sujetos desconocidos dieron muerte a tres hombres que retornaban de sus labores. Autoridades se encuentran investigando este hecho. A la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF de Comán Alta Verapaz, ingresaron los cadáveres de tres personas quienes fueron acribilladas a balazos con arma de fuego por sujetos desconocidos. Se ignoran los móviles del hecho. Estos eran extrabajadores del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP de la Ciudad Imperial de Cobán, identificados como Héctor Joel Saquilchok de 29 años, Juan Mateo Popcholom de 37 años y Benedicto de Jesús Gutiérrez Rosa, este último originario del departamento de Chiquimula, cuando estos retornaban de realizar una medición de una finca. Este ataque armado se registró en la aldea San Antonio IV del municipio de San Pedro Carchalta, Verapaz. Los cuerpos sin vida de estos hombres fueron encontrados en el interior de un vehículo tipo Jeep, placas particulares 777 BLS. Existe consternación y repudio de parte de la sociedad cobanera por el triple asesinato de estas personas y exigen a las autoridades del Ministerio Público para que se investigue. Este hecho de sangre que enluta a varias familias de la ciudad imperial de Cobán y que no quede impune, reportó Walter Maas desde el departamento de Alta Verapaz. Al regresar sector ganadero indica que contrabando afecta rentabilidad del negocio. Vamos a la recta final de las noticias de esta tarde. La Federación de Ganaderos Guatemaltecos realizó un pronunciamiento público denunciando la falta de rentabilidad del negocio ganadero debido al contrabando y la falta de integración que ha tenido el mercado guatemalteco. Según los ganaderos, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha mostrado poca importancia en el tema, por lo que solicitan al gobierno central que tome acciones en concreto, manifestando que el sistema ganadero en el país está a punto de colapsar, lo que se verá reflejado en un alza a la carne de res. El ganadero nacional eh, no está viendo rentabilidad en su, en su producción, las crianzas están desapareciendo, muchas ganaderías que, que de antaño eran grandes en Guatemala. Ahora se dedican a otras actividades comerciales que resultan más rentables por la misma inestabilidad que el, el, el precio del ganado tiene. Los ganaderos solicitan que se integre una comisión para tratar el tema del contrabando e integración comercial de los ganaderos, la creación de un viceministerio de ganadería, además de la destitución del ministro Mario Méndez, titular del MAGA. El ministro de Agricultura afirmó que el control... De ingreso y e salida ilegal de reses del país compete al Ministerio de Gobernación, pero invitó a la Asociación de Ganaderos a que se programen reuniones para buscar una solución a la problemática y evitar así el colapso de las gremiales. Es un trabajo transversal, no es solo un trabajo del Ministerio de Agricultura, y quedamos claros que quien tiene que ver eso es el Ministerio de Gobernación. Eh, yo por este medio, lo hice oficialmente también, invito a, a esta asociación a que nos sentemos y que dialoguemos eh, y con mucho gusto buscar una salida. Debido a los daños que ha causado el hábitat natural por el desvío de ríos, varios pobladores se dirigen de Retalulegua a la capital para solicitar a las autoridades, hagan algo al respecto, ya que el daño que han causado las industrias es basta. Alrededor de mil campesinos e integrantes de la Asamblea Social y Popular realizan una marcha pacífica con el fin de ser escuchados sobre el serio problema que afecta en la actualidad al país sobre el desvío de ríos de la costa sur. Lo que nosotros exigimos, en primer lugar, que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger el derecho humano. Eh, la violación al derecho humano está dentro de la inaccesibilidad al agua, a la salud, allí hay violaciones de derechos humanos. Eh, y no digamos lo laboral, la deforestación que han estado causando lo, las, las agroindustrias pues es excesivamente y está poniendo en alto riesgo la vida. Los manifestantes han dado a conocer que el recorrido inició en la frontera de Tecumán San Marcos y pretenden llegar caminando hacia Casa Presidencial en la ciudad capital, marchando en pro del planeta. Somos afectados directamente en, en sí por el agua. El agua es un líquido vital. Y fundamental en la vida de nosotros los humanos. La inconformidad de dichas personas es por la explotación y contaminación de la madre tierra, principalmente el agua que está siendo hurtada, el desvío de ríos, el impacto negativo en el ecosistema marino y la apropiación indebida del agua. ¿Qué se está dando por las grandes industrias en la producción de monocultivos, tales como la caña de azúcar, palma aceitera, hule, café, entre otros, no descartando hidroeléctricas y mineras? Porque la lucha que lleva este grupo es una lucha en favor de todo un pueblo. ¿Por qué no decirlo en favor de la humanidad? Porque la lucha es ahora por el agua. Reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Por cuarto año consecutivo llega a Guatemala Expo Comic que busca cautivar a más de 40.000 fanáticos amantes del entretenimiento en el mundo de los superhéroes, personajes de dibujos animados e historietas. El productor del evento, Mario Luna, nos cuenta cómo surge esta experiencia. Surge hace cuatro años con la intención de querer generar un espacio diferente en donde las familias pudieran eh, divertirse de una forma sana y pudieran encontrar lo que no, no existía en Guatemala, ¿sí? que era precisamente un, eh, una exposición que homenajeara al entretenimiento. Surge precisamente eh, por, en mi caso, como productor, por el amor que le tengo a los cómics, por el amor que le tengo a la industria del entretenimiento, que yo trabajo en esto, y pues de traer a personajes que conocí en México, la oportunidad que tenía de haber estado en Estados Unidos y esa inquietud de hacer de poder traer a guatemala esa experiencia que yo había disfrutado tanto y que de niño me apasionaba y que de adulto me sigue apasionando de ahí surge la idea de tener cómic con guatemala hace tres años y este cuarto año como si nada increíble con muchas expectativas y muy emocionado para este año Comic-Con espera superar la visita de los fanáticos a comparación de años anteriores, ya que han mejorado en producción, calidad de vestuarios, nuevos personajes como las voces principales de Harry Potter, Ash Ketchum de Pokémon y la indiscutible voz de Homero Simpson, asimismo a la cosplayer de Estados Unidos, Meridol. ¿Por qué es exitoso el evento? Porque se trata de entretenimiento, se trata de superhéroes, de princesas, de personajes que todo el mundo conoce y que personajes que han trascendido generaciones. Eso es lo exitoso del evento y que se ha convertido pues en la única opción realmente para las familias guatemaltecas de disfrutar esa experiencia, de compartir con sus personajes como los que tengo acá, ¿sí? y por supuesto de compartir con más fanáticos y de disfrutar en un ambiente sano y diferente. Así que prepárense este 23 y 24 de abril a la diversión innovadora que Expo Comicom trae en su cuarta edición. A todos los amigos de TN23, Parque de la Industria, 23 y 24 de abril, ya en 15 días, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y pues los esperamos con los brazos abiertos. Usen su fuerza para el bien, no se los olvide. Hasta aquí las noticias de esta hora, muchas gracias por su atención, pero no cambien nuestra sintonía, viene TN23 en el mundo.